Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar todos contados cada uno de mis materiales de arte. ¿Por qué? Porque me lo han estado pidiendo demasiado. Además, yo también lo quiero hacer porque tengo cosas nuevas y se las quiero enseñar. Así que vamos a empezar con este video. Y bueno, mis artistas, vamos a empezar con mis pinceles para las pinturas y las acuarelas. Yo siempre uso las marcas de Royal y Lacnickel. No sé cómo se pronuncia eso, pero ahí les está apareciendo mejor en la cámara. A mí me encanta usar esas porque los pelitos son muy blanditos. Y me encanta porque siempre las utilizo para las pinturas. Para las pinturas acrílicas y todo eso. El pincel de pelitos blancos que están viendo en pantalla, eso los uso para las acuarelas más a menudo. Esos pinceles son marca Dollar Rowney. A mí me encantan esos porque, primero, los pelitos son muy suavecitos. Y segundo, me encanta cómo se ve la acuarela en pelitos blancos, de verdad. Ahora aquí les enseño mi nueva adquisición, que son los marcadores Crayola. Amigos, yo todo el tiempo veía en Instagram la gente usando marcadores Crayola para todo, para notes, para lettering, y les digo que yo los compré para intentarlo y les digo que me encantan. Siempre los uso para hacer lettering, para mis notes del colegio. Además, los colores son muy vibrantes y a mí me encantan los marcadores así. Ahí en pantalla están viendo cómo yo hago lettering con esos marcadores y se los recomiendo completamente. No son para nada caros, son baratos. Y yo compré la cajita de muchos colores. Pero también puedes comprar la que trae solamente 6 colores o la que trae 12, como yo, que siempre las compro. Ahí en pantalla están viendo los nombres de mis seguidores que yo hice con esos marcadores que lo hice en un live. Pasemos a los marcadores como tal. Vamos a hablar primero de los marcadores Sharpie ultra finos. Yo siempre para las mandadas y para el sentado de arte voy a usar estos marcadores. ¿Por qué? Porque con estos marcadores a mí se me hace más fácil no hacer como tal la mandala, sino hacer los detalles de adentro de la mandala. Para mí es muchísimo más fácil porque la punta es muy fina y es como más cómodo trabajar con ella que con un marcador más grueso. Allí, como están viendo en pantalla, pueden ver cómo yo hago el Sentangle Art o las mandalas, que es casi lo mismo, casi. Y les digo que me encanta, como pueden ver, puedo hacer muchísimos detalles pequeños y eso es algo que a mí me fascina de los Sharpie ultra finos. Es algo que me encanta hacer con ellos y es algo que siempre lo voy a hacer. Y pues simplemente me encanta cómo se ve el trazo finito en las mandalas y en el Sentangle que con otros marcadores. Yo tengo 21 marcadores de estos, cada uno de diferente color, incluyendo el negro. Y pues, bueno, los recomiendo demasiado. Yo los compro en Walmart y son no tan baratos, pero no tampoco son muy caros. Hablemos ahora de los Sharpies normales, de los Sharpies originales, de los Sharpies punta fina. No ultra fina, no extra gruesa, no. Sharpies solo la punta fina. Yo tengo 13 marcadores de estos y le digo que yo no los uso
para hacer la mandala como tal, porque ya les dije que yo uso los finos, sino que a veces yo esto los uso para rellenar mandalas, para rellenar dibujos, para hacer dibujos de Disney o para hacer la estructura como tal de la mandala, y después los detalles de adentro de la mandala los hago con los ultra finos. Los recomiendo completamente y ahí en pantalla van a ver cómo yo hago una mandala con esos Sharpies. Como pueden ver, el trazo sale muchísimo más grueso que los otros. Y eso es algo que no me hace muy feliz, porque no me gusta cómo se ve mucho. Pero aún así, me encantan estos marcadores porque me sirven para muchísimas otras cosas. Como les dije, puedo hacer la estructura de la mandala, puedo rellenar lo que quiera rellenar de color, puedo hacer dibujos de Disney, puedo hacer muchísimas cosas con ellos. Y también siempre los voy a comprar porque me encantan. Ahora les voy a mostrar los marcadores que yo también compro, que son los Pic Markers. A mí estos marcadores también me gustan al mismo nivel que los Sharpies. ¿Por qué? Porque trabajan igual que ellos, son casi lo mismo. No cuesta lo mismo, los Sharpies son un poquito más caros que estos. Pero aún así me encanta porque hay colores que los Pic Markers traen que Sharpie no, y hay colores que Sharpie trae, pero que los Pic Markers no. Así que si quieres empezar a hacer todo esto de las mandalas, de empezar a dibujar, de todo eso, los Pic Markers son una buena opción y no son tan caros. También, al igual que los Sharpies, los Pic Markers traen sus puntas ultra finas, que sinceramente a mí me fascinan al igual que los otros. Esto me lo regalaron de San Valentín y les digo que el mismo color que trae afuera, o sea, que se ve a simple vista en el marcador, es el mismo color de la tinta del marcador, y eso es algo que me encanta. Trabajan de la misma manera que los Sharpies y pues no son tan caros. Ahora les quiero hablar sobre este marcador, creo que se llama, de punta brush. Este marcador me lo regalaron de presente de Navidad, o sea que ya lo tengo desde hace un tiempo. Me lo regaló mi amiga de mi clase de arte. Y les digo que con este marcador yo aprendí a hacer lettering. No me gusta mucho porque la tinta que trae es como un tipo de tinta china. Como pueden ver, el marcador es chino. Pero la tinta es demasiado líquida. Te arriesgas demasiado cada vez que vas a dibujar con él porque la tinta es muy líquida. Y si aprietas demasiado, ustedes saben que para el lettering tienes que apretar un poco. Entonces si aprietas demasiado se va a ir toda la tinta y se va a estropear todo lo que ya tenías hecho. Eso me pasó hace muchísimo tiempo cuando apenas me lo regalaron y ya aprendí un poquito más con él. Creo, no sé si estoy en la verdad, pero creo que ella lo compró en Michaels. Michaels es una tienda de arte que está aquí en Estados Unidos, creo. No sé si en otros lugares del mundo también está. Pero bueno, eso es lo que les puedo contar. No es tan caro. Es muy barato, creo que le costó $3. Volvemos con los Sharpies. Yo uso los Sharpies negros ultra finos para hacer las mandalas como tal, como ya les había dicho antes. El compás es algo que antes usaba demasiado. Es algo que ya yo no uso mucho porque ya aprendí un poco a hacer mandalas sin compás. Pero les recomiendo este compás que a mí me encanta. Creo que por ahí se le ve la marca. Este compás yo lo compré hace como un año y todavía lo tengo, está intacto. Y también tengo estas reglas que ahí también se le ven las marcas. Y la larga a mí me encanta porque en la parte de atrás tiene corcho. Y el corcho hace que no se te estropee el dibujo, que no se dañe, que no se arrugue, que no le salgan rayitas de la marca de la regla ni nada. Entonces eso es algo que a mí también me encanta. Ahora tengo estos marcadores que son de pintura acrílica. Así, amigos, como les están oyendo, son marcadores de pintura acrílica. Estos marcadores vinieron en la caja de las 200 cosas de arte. Y les digo que es increíble. A mí me encantan estos marcadores. ¿Por qué? Porque si ustedes dibujan en una simple página de tu sketchbook con pintura acrílica, se va a arrugar todo, se va a tardar demasiado en que se seque. Y es algo que no pasa con estos marcadores. No sé cómo hacen eso,
No sé cómo hacen que no se vea feo, pero son marcadores de pintura acrílica y sirve para las hojas de los sketchbooks. A mí me encanta, creo que también por ahí se le ve la marca. Y pues me encanta porque parecen como marcadores normal, pero en realidad son marcadores acrílicos. Ahora, estos crayones también vinieron en la caja de las 200 cosas de arte. Ahí se le ve la marca. Les cuento que me encantan. Yo no soy mucho de dibujar con crayones ahora. Antes sí, pero ahora no. Ahora me conformo más con marcadores. Pero como estoy volviendo a hacer cosas como más realistas, como dibujando personajes de Disney y cosas así, me gustó mucho tenerlos y he practicado demasiado con ellos. Ya sé cómo mezclar colores y todo eso. Y algo que con estos crayones puedo hacer muy bien, que es mezclar colores, porque son muy cremosos y eso me gusta, eso me encanta. Es hora de pasar a las acuarelas, que es algo que ustedes me han preguntado demasiado. Les digo que estas son mis acuarelas favoritas, se llaman acuarelas Crayola. Así, amigos, como lo están viendo, las acuarelas que yo uso son marca Crayola. A mí me encantan, siento que son las que siempre voy a usar. También uso pinturas acrílicas, que estas las uso mucho para hacer cuadros y todo eso. Tengo esta marca que son de la marca de los pinceles, que son Dollar Rowney. Y me encanta porque el mismo color que tiene en simple vista es el mismo color que tiene dentro y me encanta. Y además, cuando se secan estas pinturas, tienen como un tono como brillosito. Y tengo estas otras que son marca Pinelli, que ya no las uso mucho, que son a base de aceite. Pero no me gustan tanto, me gustan más las otras, esas. También tengo paletas de arte. Yo quiero la paleta de arte grande, como la de Bob Ross y toda la cosa. Pero eso la voy a tener cuando me quiera dedicar más a la pintura, porque todavía no me dedico mucho a eso. Así que con estas, por ahora, estoy más que bien. Tengo paletas, o sea, esas cositas de arte para mezclar pintura y toda la cosa. Tengo esos crayones pasteles que dice que son a base de aceite. No sé si estoy en lo correcto. Y esto no les he usado demasiado porque yo no pinto mucho con pasteles. Pero aún así me encantan los colores, me encanta cómo se ve. Una vez la usé, las probé y me encantó. Porque no pinta mucho el dedo. Ustedes saben que los pasteles te ensucian mucho los dedos. Y me encanta porque no pinta mucho. No las he usado demasiado. Pero me encantan y las estoy guardando para un proyecto muy importante que voy a hacer. O para un video, tal vez. El sketchbook, ustedes me lo han preguntado demasiado. Yo uso el Canson XL Mix Media. Trae 60 hojas, 60 sheets. Es de 9x12 in. No sé cuánto es eso en centímetros. Y no sé cuánto es el gramaje. Creo que ahí no dice. Pero les juro que el gramaje es súper bien para las acuarelas. A mí me encanta. Yo siempre estoy buscando este sketchbook porque es algo carito. Cuesta como 8 o 9 dólares. Es algo caro. Pero aún así lo vale demasiado. Miren cómo se ven las acuarelas Crayola que ya les mencioné antes en este sketchbook. Este dibujo lo hice con las acuarelas Crayola y con el marcador Sharpie. Este dibujo también lo hice con el marcador Sharpie y las acuarelas Crayola. A mí me encanta este sketchbook, se lo recomiendo completamente. Como ya dije, es algo caro, pero lo vale demasiado. Y la hoja no es para nada grumosa o rugosa como la de las hojas de acuarela, sino que es completamente lisa, pero es muy gruesa. Y eso ayuda mucho a la acuarela. Uso dos gomas de borrar. Uso esa que se llama Mijas de Pan. No entiendo por qué se llama así. Y uso esa otra que es una goma de borrar moldeable. Que a mí me encanta porque esa la compré en Venezuela hace como, no sé, como en el 2016. Y aún la tengo. ¿Por qué? Porque estas gomas, las que son moldeables,
no se gastan, no botan sucio y sería mucho para dibujar rostros y todas esas cosas. A mí me encanta y además cuando estoy muy estresado y toda la cosa así que me duele la cabeza, que tengo demasiada tarea, pues simplemente saco mi borra moldeable y lo empiezo a estirar como si fuera un slime. Porque si les cuento, ya no tengo slime, así que no he hecho más, así que tengo mi borra moldeable por si acaso. Me encanta, no bota sucio y nunca se va a gastar, así que ahí tienen una goma borrable para toda la vida. Esas son las pinturas que yo uso, son marca Applebee's, son demasiado baratas. Las uso para ver los cuadros que ustedes vieron ahí en pantalla. Cada potecito me costó que sí, 98 centavos, así que se las recomiendo completamente. Y tengo estas pasteles. Ahí dice que son pasteles suaves, pasteles blandos. Me lo regalaron en mi cumpleaños y como pueden ver ni siquiera lo he abierto porque cuando me lo regalaron me encantó porque yo siempre quise estos pasteles. Y pues llegó el momento de abrirlos con ustedes aquí porque en verdad yo también los quise abrir, los quise porque ese es el sus del pasado. Así que ahí les estoy enseñando cómo son. Me encanta porque los colores se ven muy bien, se ven muy brillantes y se ve que son de muy buen material estos pasteles. Me encantó en el primer momento que los vi. Pienso que los voy a usar para un proyecto más grande cuando quiera hacer un video como más profesional o un dibujo más profesional o cuando quiera aprender más sobre estos pasteles. ¡Qué desastre! Bueno, artistas, muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que si les gustó mi video, me gustaría que se suscribieran y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que Jesús Páez subió un nuevo video. Así que, bye, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.